No quisiéramos dar este tipo de noticias, pero es lo que está ocurriendo. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, estuvo en una gira de trabajo por Celaya y ahí fue abordado por los medios. El mandatario dijo que pese a los hechos violentos que se presentan en estos días en Guanajuato, hay una ola de homicidios, se los hemos estado dando a conocer aquí, ejecuciones muchos de ellos. Bueno, pues no obstante eso, el gobernador Márquez mantiene su discurso. Él asegura que Guanajuato es una entidad segura. Y dice además que la mayoría de las víctimas de los últimos días están coludidas con el crimen organizado. Esto parece muy delicado. Harían falta investigaciones para probar si estas personas en efecto están coludidas con el crimen organizado. Y de cualquier manera no sería una justificación. No existe la pena de muerte en México y menos de facto. Márquez sostuvo que el programa Escudo sí sirve. Bueno, sería mejor que no hubiera que defenderlo en el discurso y que se defendiera solo en los hechos. Pero también dice el mandatario que se mantendrá la coordinación con los municipios para fortalecer la seguridad en algunas regiones de Guanajuato que presentan una problemática mayor. Escuche usted hoy las declaraciones del gobernador Miguel Márquez Márquez. En relación a las ejecuciones que ha habido, ¿ahora sí ya es necesario elevar una alerta en Guanajuato o seguimos tranquilos? Guanajuato sigue siendo un estado seguro y la mayor parte de estas lamentables decesos, pues es entre gente del mismo crimen organizado. A pesar de que cada día hay 2, 4 ejecuciones. Nosotros seguimos siendo un estado seguro, podemos transitar seguros, sí, y estaremos muy atentos, ¿no? Sobre todo en esa defensa de la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. ¿Ya ha habido avances en cuanto a la...? El procurador y el secretario de Seguridad Pública pueden dar más información.